Desplazamos hasta Nicaragua, Daniel Ortega, palabras del presidente de ese país. Tienen como objetivo brindar esa solidaridad, ese apoyo del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana con en este la revolución sitio, cubana. Es la información en este mismo lugar que ofrecemos a esta hora desde acá, desde el cuartel de la montaña. El comandante Fidel. Y claro, ahí estaba Tomás. 10 de enero del año 1985. Primeras elecciones libres, democráticas, soberanas, que realizaba el pueblo nicaragüense a lo largo de toda su historia. Se habían llevado a cabo en el mes de noviembre del año 1984. La revolución trajo esa fuerza de cambio, de transformaciones, de democracia. Y el 10 de enero del 85 fue la toma de posesión. Y aquí está el comandante en jefe de la revolución de los pueblos de nuestra América y de los pueblos del mundo, el comandante Fidel Castro Ruz. Entonces, le tocó juramentarnos al comandante Carlos Núñez Téllez, hermano de René, hermano menor de René, presidente de la Asamblea Nacional, que había sido electa en noviembre del año 84. Aquí estábamos con la compañera Rosario y con el pueblo. Y la presencia de Fidel en Nicaragua no era protocolar. Era la presencia de un revolucionario que había moralizado a toda nuestra región después de décadas de opresión. Que había conducido esa gloriosa revolución cubana y que no se había quedado ahí encerrada en Cuba, la revolución cubana, sino que Fidel, con ese espíritu profundamente solidario, cristiano, socialista, practicó la solidaridad en todos los campos. Y en todas las regiones de nuestro planeta donde se demandaba la solidaridad. No solamente la solidaridad con los pueblos luchando por la justicia, por la libertad, sino que también practicando la solidaridad con aquellos pueblos que estaban consumidos por la ignorancia, por el analfabetismo, por aquellos pueblos
que padecían de la falta de servicios médicos básicos. Multiplicando brigadas de alfabetizadores en nuestro planeta y multiplicando también brigadas médicas en nuestro planeta. No hacía falta que hubiese un terremoto como sucedió aquí en Managua, allá en el año 1972, para que viniesen las brigadas cubanas. Sino que donde la responsabilidad y compromiso de los gobernantes con su pueblo demandaba de la solidaridad de Cuba, ahí estaba Cuba con los médicos, con las brigadas médicas. Claro, en esos años del terremoto no era posible que llegasen las brigadas médicas. Cuando teníamos un gobierno impuesto por el imperio, después de asesinar a Sandino, ese gobierno impuesto por el imperio, que incluso prestó el territorio nicaragüense en la costa caribe, en la zona norte, en la región autónoma del Caribe Norte, para que se entrenaran ahí los que luego lanzarían la invasión a Playa Girón. Claro que no podía impedir que frente a una emergencia como la que había en Nicaragua entonces por el terremoto, no podía impedir el ingreso de las brigadas cubanas. El compromiso de Fidel estaba en todos los campos, en el campo económico, el campo social, en la construcción, en todos los campos. Y aquí el compromiso era la batalla contra la tiranía impuesta por la dominación imperialista. Esa era la batalla. Un pueblo heroico, el pueblo nicaragüense, así lo sabía, bien Fidel. Conocía la historia de nuestro pueblo. Conocía la historia de las batallas libradas contra los invasores yanquis desde el siglo antepasado, en San Jacinto, pasando por Celedón después, en el siglo pasado, la batalla de Sandino, y el pensamiento de Sandino, el pensamiento integracionista de Sandino. Ese pensamiento de Sandino que estaba aquí, enterrado. No se podía leer a Sandino en Nicaragua. Y fue Cuba, recién triunfada la revolución, la que multiplicó las ediciones de el libro de Gregorio Seltzer, Sandino, General de Hombres Libres. Se multiplicó ese libro, que empezó a recorrer nuestra América caribeña, latinoamericana y caribeña, recorriéndola, y donde para que ese libro pudiese entrar a Nicaragua tenía que entrar de forma clandestina, porque era perseguido. La solidaridad del compromiso de Cuba. El coronel Santos López, después de lo que fue el asesinato de Sandino, y donde logra escapar herido, baleado, logra escapar a Honduras,
Luego el coronel Santos López, ¿dónde encontró acogida, refugio? En Cuba. Blanca Segovia, la hija de nuestro general, perseguida también con su compañero, con sus hijos, ¿dónde encontró acogida? En Cuba. Y no es que podían salir tranquilamente por los aeropuertos, porque había una persecución en toda la región, no solamente en Nicaragua, había una persecución en toda la región, sino que había que salir de forma clandestina, con pasaporte, con otro nombre. De lo contrario, en cualquier aeropuerto de países dominados y penetrados por las fuerzas del imperio que apoyaban esas tiranías, esas dictaduras en nuestra América, inmediatamente se les capturaba. Se les mandaba prisioneros a Nicaragua. Allá Blanca Segovia, allá el coronel Santos López. Y luego, allá también Carlos Fonseca y Tomás. Y Jorge Navarro. Encontrando esa solidaridad. Donde había que batallar, el pueblo nicaragüense le tocaba dar la batalla. Cuba, solidaridad. El pueblo de Nicaragua le correspondía dar la batalla como la venía dando la batalla por la libertad desde siempre. La batalla por la justicia, por la soberanía desde siempre. La venía dando esa batalla al pueblo nicaragüense. Y Fidel, convencido, como lo dicen las palabras que acabamos de escuchar, de su compromiso, más allá de Cuba, con el mundo, con el planeta. Siendo Fidel determinante en la liberación también de pueblos en África. Pueblos sometidos al colonialismo, como Angola, y luego librando la batalla para respaldar la gloriosa lucha del pueblo sudafricano con ese héroe mundial, Nelson Mandela. Y multiplicándose Cuba allá donde se producía una catástrofe. Un terremoto, un huracán, ahí estaba la brigada. Y sigue estando presente la brigada cubana. Fidel estaba inmerso en la lucha de los pueblos de nuestro planeta. Y no hacía diferencia entre países grandes con países pequeños. Igual respeto, igual cariño, igual solidaridad. Y eso explica la presencia de Fidel ese año 1985, en esta Plaza de la Revolución, ese 10 de enero, acompañándonos. Ya antes nos había visitado, después del triunfo de la Revolución, y luego nos acompañaba en esa primera victoria democrática, electoral, que abría las puertas de la democracia en nuestro país, para que luego incluso se pudiesen
dar cambio de gobierno por la vía pacífica, algo que nunca había sido posible en nuestra historia. Si a partir de ese año 1984 se empezaron a producir cambios electorales por la vía pacífica, cambios de gobierno por la vía electoral de forma pacífica, cambio de gobierno en el año 1990, en el mes de abril, cambio de gobierno en el año 1996, cambio de gobierno en el año 2001. Es decir, se han produciendo cambios de gobierno donde van asumiendo el gobierno de Nicaragua fuerzas políticas, dirigentes políticos que nunca en la historia se hubiesen imaginado siquiera de que podían llegar a ocupar la jefatura del gobierno de Nicaragua si no era balazo, porque esa era la historia de Nicaragua, a balazo. Y ya para esa fecha, cuando Fidel nos acompaña, ya se había realizado aquella gigantesca campaña de alfabetización. Sí, nosotros siguiendo el ejemplo de Cuba. Cuba había realizado la campaña de alfabetización, la experiencia de Cuba. Los expertos y expertas cubanos que vinieron a acompañarnos, junto con hermanos de otros países de nuestro planeta, porque fue una campaña que tuvo la solidaridad de ciudadanos también norteamericanos, de los Estados Unidos de Norteamérica, de todo el mundo. Bueno, ahí estaba Cuba, con toda su experiencia, trasladando esa experiencia. Y con las brigadas médicas. Es decir, ya se venía logrando un intercambio, una cooperación, una solidaridad que no era posible en otros tiempos. Fidel, ayer por la noche, igual que hace 60 años, Fidel, con los combatientes cubanos allá en México, se embarcaron en el Granma para ir hacia Cuba, para liberar a Cuba. Y desde Cuba irradiar libertad a nuestra América latinoamericana y caribeña, e irradiar libertad a todo el planeta. Y ayer, en ese 60 aniversario, ya en horas de la noche, acercándose la hora en que partieron allá de México hacia Cuba, Fidel inició un nuevo tránsito hacia el infinito, hacia la infinitud del amor, de la solidaridad, de la paz. Inició ese tránsito. Son tránsitos que provocan dolor. Es normal que provoquen dolor, pero son tránsitos en donde héroes como Fidel, pensadores como Fidel, revolucionarios como Fidel, van
continuando la batalla, no dejan de luchar, sus ideas siguen ahí vivas, como bien lo decía, en la batalla de las ideas, que hoy se convierte en una batalla fundamental en todos nuestros pueblos y en todo el planeta. Ahí siguen, vivas, latentes, las ideas en la lucha por la justicia, por la libertad, por la soberanía, por la defensa del medio ambiente, por la defensa del planeta. Y están ahí donde hay un hombre, una mujer, un joven y una joven, están comprometidos con esas ideas. Y claro, Cuba sigue siendo la trinchera de esas ideas. Un pueblo que, conducido por Fidel, ha sabido consolidar un proceso revolucionario, ha sabido enriquecer ese proceso revolucionario, ha sabido aportar a la liberación de los pueblos del mundo, ha sabido aportar a la paz, herencia de Fidel, la paz en Colombia, como la paz también aquí en la región centroamericana. Él contribuyó de forma determinante para que alcanzáramos la paz aquí en la región centroamericana. Y las ideas de Fidel están ahí, en ese pueblo heroico, al cual hoy le decimos que tenemos la plena convicción y seguridad que ese pueblo conducido por Raúl, que viene desde la primera batalla, desde la batalla de Moncada, viene con Fidel, ese pueblo, a pesar de bloqueo, embargo, tiene la fuerza, la fortaleza de su historia, de su lucha, la fortaleza del ejemplo de Martí y todo lo que es esa poderosa fortaleza de Fidel, que está presente en ese pueblo y está presente también en los pueblos del mundo y está presente aquí en Nicaragua. Hoy desde esta Nicaragua de Darío y de Sandino, querido embajador Eduardo Borbonet, querido embajador Martínez Borbonet, querido embajador desde esta Nicaragua de Sandino y de Darío, de Darío y de Sandino, le decimos al pueblo de Cuba, le decimos a Raúl, le decimos a Dalia, a los hijos, a los nietos, a la familia de Fidel, que reciban todo el amor de este pueblo, que reciban todo el cariño de este pueblo, que reciban toda la solidaridad de este pueblo, con la convicción de que continuaremos librando la batalla por la justicia, la paz, la libertad, inspirado por el pensamiento vivo de Fidel. ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva Fidel! ¡Viva!
Están viendo este acto formal que en este momento desarrolla el alto gobierno de Nicaragua, liderado por su presidente Daniel Ortega, a quien ven allí, también a la compañera Rosario y parte del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Homenaje a Fidel Castro, jóvenes, como siempre ha estado marcada esta revolución sandinista. Y ven, en este momento todos han estado emprendiendo durante la jornada mensajes a través de las redes sociales y a esta hora se hace formalmente este acto en honor a Fidel Castro. Hechos similares han ocurrido en otros países de América Latina. Veíamos hace unos minutos, también en Venezuela, en el cuartel de la montaña, al presidente Nicolás Maduro, al alto gobierno venezolano, a los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en una actividad similar, donde se le rinde homenaje a Fidel Castro. Ha dicho hoy el presidente Daniel Ortega, hablaba del convencimiento que tenía Fidel Castro y también de su compromiso con el planeta, con preservar la vida en el planeta. Decía también que Fidel Castro ha sido determinante en la liberación de pueblos en África, ponía el ejemplo de Angola, pueblos que han sido sometidos por el colonialismo. También hablaba de la liberación de Nelson Mandela, en la liberación a la que tuvo una posición protagónica Fidel Castro. Y también habla de esa característica de la Cuba que se ha multiplicado en el planeta donde ocurren catástrofes, donde prácticamente de forma inmediata llegan brigadas de médicos con la solidaridad que los caracteriza a ayudar a los pueblos que viven esas situaciones catastróficas generadas por la naturaleza. No hacía diferencia Fidel entre los países más grandes y los países más pequeños. Para ellos tenía igual expresión de solidaridad, igual respeto. Fidel nos acompañó en esta primera victoria de la Revolución Sandinista 1984, una época que marcó el inicio de una democracia estable en este país centroamericano. Igual hablaba también de parte de lo que ha sido la historia de Fidel Castro en Cuba y en esta Cuba revolucionaria, donde hace 60 años, un día, embarcó en el Granma para ir a la libertad de Cuba y desde Cuba irradiar libertad a toda América Latina y a todo el planeta, decía Daniel Ortega también. Dicen ese 60 aniversario, cuando partieron de México hacia Cuba, Fidel inició un nuevo tránsito en el infinito, igual que es el tránsito que inicia ahora, cuando deja su cuerpo y se queda su alma y su legado presente en todos los pueblos, con amplitud, el amor y la paz que le caracterizó mientras estaba en su cuerpo repartiendo esa inteligencia y ese amor y esa paz. Son tránsitos que provocan dolor, pero héroes como Fidel van siguiendo en batalla, dice Daniel Ortega en este acto, acompañado por gran cantidad de ciudadanos de su país, principalmente jóvenes, como ven ustedes en la pantalla. Dice, y estos héroes como Fidel no dejan de luchar, sus ideas siguen y se convierten en la batalla, ideas vivas por libertad, soberanía y por el medio ambiente del planeta. Y están ahí donde un hombre y una mujer, un joven y un joven están comprometidos con las ideas. Dice, Cuba sigue siendo la trinchera de esas ideas. Ponía el ejemplo de las veces que ha participado este pueblo cubano en esos procesos libertarios en el planeta entero y que ahora lo hace de la manera solidaria, mostrando el amor y el respeto por la vida misma en esos países. Y son imágenes que ven en directo de lo que está sucediendo en Nicaragua
a esta hora que transmitimos para contarles lo que ha sido el impacto de esta noticia en los países de América Latina, el Caribe y también en el resto del mundo, donde desde el mismo momento en que se conoció que Fidel Castro había partido, las reacciones se han movilizado por cualquier vía. Las redes sociales, en casi todo el mundo, han tenido en sus principales posiciones esta noticia. Etiquetas que hablan de Fidel Castro, de su legado, del pueblo, de la solidaridad del mundo con el pueblo cubano, con su familia. Líderes políticos y sociales han salido a compartir con el mundo entero parte de lo que ha sido ese legado y ese proceso histórico de Fidel Castro, que cambió la manera de hacer política en el planeta. En este momento vamos a seguir viendo estas imágenes para que ustedes vean lo que ha significado para Cuba, para el resto de la América Latina, esta situación que se ha generado luego de haberse conocido la muerte de Fidel Castro. Escuchábamos y veíamos algunas palabras de Daniel Ortega y ahora siguen escuchando canciones de la revolución. Y mientras esto sucede, nosotros vamos a compartir con ustedes más información que se sigue moviendo por toda América Latina y comenzamos así.